Hola Retro Amigos, bienvenidos a un nuevo especial de Universo Retro TV. Hoy desde la inauguración, desde el Arco del Triunfo en el partido de Ituzaingó, este homenaje que le hace nuestro amigo el arquitecto Rubén Díaz a nada más y nada menos que a Carlitos Balá. Vamos a presentarles el resumen en imágenes de lo que fue este gran evento que tuvo banda en vivo, magia, sorteos. Caro Cinerizotto, mi amigo, y el mismísimo Carlitos Balá, acá para toda la gente de Ituzaingó y alrededores. Vamos a compartirlo. ¿Soplamos? ¿Ahí está? ¿Cómo es tu nombre?
Morena, la atención Morena, abrimos la mano. Ahí una, dos, tres, y el aplauso para Morena y para Candela. A ver un grande, que venga un mayor. Un tímido, con un gancho ahí, y vamos a sacar el dedo. Ahí está. Dime, ¿está bien? Con las cartas. Sostener los pedacitos así. Se ve bien ahí, ¿no? Sí. La risota no está por ninguno. ¿Lo vieron ustedes a la risota? Vamos a llamarlo. ¡Larisota! Gary, vení, los chicos te están esperando. Vamos a llamarlo otra vez. ¡Larisota! ¡Más fuerte! ¡Larisota! ¡Ya voy! ¡Me estoy poniendo el calzoncillito! Calzoncillo, se cambió el calzoncillo a esta hora. ¿A vos te parece? Mejor vamos a hacer una cosa, Larry, salir una vez por todas. A la una, a las dos y a las tres. ¡Fuerte el aplauso para mi amigo Larry Sota! Gracias, muchas gracias. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Buenas noches! A ver cómo contestan los papis ahora. ¡Hola, papis! ¡Hola! Y no estamos solos porque estamos aquí esperando a nuestro amigo, que a quien le pido un fuerte aplauso. ¿Lo llamamos todos? ¡Rubén Díaz! ¡Un aplauso para él! ¡Rubén Díaz! ¿Cómo están? Oh, hola, ¿qué tal? Porque es un arco argentino. Por eso tiene las imágenes de Cambito con Chiquito Vieda, el Chupetómetro, Petronilo, el Gusto Tiene la Sal. Y es representativo, está inspirado en el arco de París, pero es argentino, para los argentinos, para la Reconquista, para Merlo, la Matanza. Muy bien, fuerte el aplauso. ¿Esta fue la única obra que hiciste? No, tenemos 19 obras estas. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El Bar de Mou. Ajá. La Torre Eiffel. No, la Torre Eiffel, ¿en serio? ¿En serio? Oh, ¿en dónde está la Torre Eiffel? Está en La Valleja y Santa Rosa. ¿Ustedes la conocen? La mayoría sí, mirá. Ah, mirá vos. Perfecto. Y lo que pasa es que yo de la General Paz no salgo a veces. Bueno, ¿y qué más? En realidad te quería decir que el arco es la piedra fundamental del proyecto final de la República de Carlitos Balá. Ah, ¿y cómo va a ser la República de Carlitos Balá? La República de Carlitos Balá es una república de libertad, diversidad y fantasía, que corre desde la empieza del bulevar hasta el colegio. Ajá. Son 5 cuadras de fantasía, donde va a haber un chupetómetro de 6 metros de alto. ¡Oh! Donde las veredas van a tener rayuelas, pelotas en 3D, dibujos, donde las paredes, las casas son pintadas. Muy bien, mirá cómo, mirá tu público. Mira cómo te aclaman, Rubén. Rubén, Rubén. La idea es crear un prototipo de estilo de vida que yo considero y creo y estoy convencido que se puede. Se puede vivir en un lugar tranquilo, en un lugar con limpieza, en un lugar con seguridad. Nadie dice que el más serio y el auto gris es más seguro que un auto que diga Matute, con una seguridad que se ríe. Nadie dice que es más eficaz. Hermoso, hermosa palabra lo que decís. Qué lindo. Mira, para los muchachos. Sí. Suponete que voy a plantear una situación. A ver, contame. Un chico se va con una chica a Puerto Madero, sí, Recoleta, y le dice a la chica, ¿dónde vivís? En Villalverde y Tusendo. No garpa. No garpa. No. Ahora le dice, ¿dónde vivís? En Arco de Triunfo, en la República de Balá, 7 cuadras de la Torre Eiffel, si querés que invite un café. Muy bien, así garpa seguro. Seguro. Así garpa seguro, qué bueno. Eso también, mirá qué bueno. Uy, yo me quedo a vivir en Tusaingó, te digo. Ya. Mirá.
y que Sainó tiene que convertirse para mí en un partido de arte urbano de turismo nacional, provincial e internacional. Y con el aeropuerto de Palomar, con el Hilton en el bar, con los hostels de Cajera, con las low cost que están haciendo situación en el mundo, es imposible que alguien no pare en Palomar y no le diga no querés a un recorrido a la Torre Eiffel, la República de Bará, el Arco de Triunfo y tantas obras que haga yo como otros artistas. Y que Sainó tiene que aparecer en el mapa. Es el único partido temático que hay en Buenos Aires, por lo menos. Tiene una de las 30 torres que hay en el mundo, uno de los 30 arcos de triunfo que hay en el mundo y el único donde se vive adentro. Perfecto. ¿Cómo no van a venir alguien que tiene 6 horas de escala en Palomar a hacer una recorrida por el partido? Realmente hermoso. Un aplauso para Rubén. Un aplauso para Ituzaingó. No sé si la gente se dio cuenta, pero está Batman recorriendo también todo el perímetro de este lugar. Está Batman y justamente creo que va a recibir a Carlitos, ¿eh? Bueno, acaba de llegar Carlitos Balá. Ya está aquí en el partido de Ituzaingó. Una creación de Rubén Díaz, inspirada justamente en el Arco del Triunfo francés. Esta obra maravillosa, que dentro de poco va a ser mucho más amplia. Un proyecto muy ambicioso que todos los vecinos de Ituzaingó van a poder disfrutar, por supuesto. Ya lo escuchábamos, Rubén, ¿eh? La piedra fundamental de la futura República de Bala. Ahí está. Bueno, acá está. Ahora sí, vamos a arengar. Carlitos, Carlitos, todos Carlitos, Carlitos, Carlitos. Está haciendo la entrada el gran Carlitos Balá. Aquí llegó Balá, Balá, Balá. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balá, Balá. De mi repertorio. Los títulos ya están. El director. Comienza la función. Para. Y vamos a cantar. Con él, con él. Para divertirnos. Aquí llegó Balá. Balá, Balá. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balá, Balá. De mi repertorio. Hoy vamos a jugar, bailar, bailar, en sana diversión, bala, bala. Ya mismo y sin cambiar. Bueno, estoy muy contento y muy emocionado. Si diría que no estoy emocionado, diría que soy un mentiroso. Estoy emocionado. Esto lo he emocionado. Yo quisiera que ustedes se marcharan para saber qué son de ustedes. Ángel, quédate quieto, que te prometo un lindo manjar. Un terroncito de azúcar y un paseíto por la ciudad. Ángel, así cerca de la orilla. Cuidado, cuidado que muere, Y me dice, ahí te le falta cráneo, le falta cabeza, le falta torso, es una estafa, dijo el tío. Se lo que me hizo el pobre vecino. Un aplauso para el señor, ¿El gusto tiene la sal? ¡Salado! ¿El gusto tiene la sal? ¡Salado! Se lo dije a una nenita así chiquita y me dijo, exquisita. Ay, sí. Bueno, ¿qué quieren que les cante? ¿Felicidad empieza con fe? ¡Felicidad empieza con fe! Music, please.
poco de amor y un poco de amor que podamos dar. Felicidad empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Nada es mejor que un poco de amor y un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan, es feliz aquel que simplemente se conforma lo que tiene y lo sabe valorar. Felicidad empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Nada es mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Felicidad empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Nada es mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Cada día estoy más convencido que no es tan difícil ser feliz. Tan solo es preciso ser sincero, ser amigo, compañero, dar la mano sin mirar. Si el sol sale todas las mañanas y tenemos agua, cielo y pan, es feliz aquel que simplemente se conforma lo que tiene y no sabe valorar. Felicidad empieza con fe, empieza con fe, con fe y amistad. Nada hay mejor que un poco de amor, que un poco de amor que podamos dar. Felicidad empieza con fe, empieza con fe y amistad. Fundamental tuyo, que es tu mujer. ¿Querés que venga tu mujer? Pero ¿cómo que no? A ver, Marta, un aplauso para Marta, compañera de toda la vida. Cuánto amor en esta pareja envidiable. ¡Aplausos! Nos conocimos en un casamiento. Digo, va para tu casa, te acompaño. Te acompañé en el colectivo y yo no sé de dónde saqué una lapicera que la tenía acá. ¿Dónde saqué una lapicera para decir lo que dije? La Casa Pisa Teores Huila me comentó ofrecerle a ustedes este artículo. Mira, ustedes están pagando tal y tal. Yo como propaganda de la Casa Pisa Teores Huila, la gente me miraba. Dice, ¿está loco este? Saco la lapicera, le digo, señora, si tiene cambio, le voy a agradecer. ¿Qué cambio? Me dice la mujer. No entendió para qué. 50 años. No, 57. Está bien poniendo las cosas en su lugar, Carlito. Y 7 de novios. 7 de novios. Me dieron el zaguán de oro. Yo tenía 18 años. Y a Carlos toda mi vida. Toda mi vida al lado de él. Una genia, Martina, te quiero. Es un desastre. Es una obra hermosa que nos quedará para siempre, si Dios quiere. ¿Les gusta cómo quedó? ¡Sí! Gracias a vos por dar tanta alegría. Por dar tanta alegría que nos diste tantos años. A los grandes, a los más grandes. Yo vivo para dar alegría, nací para dar alegría. ¿Sabés qué le dijo una empanada a la otra? De carne somos. Carlita,
¡Carlitos! ¡Y dibujitos! Y agradecerle a toda la gente que ha traído alimentos para entregar a la gente necesitada. Muchas gracias por la buena voluntad. Muchas gracias por estar acá. Y gracias por el reconocimiento. Yo me lo siento en la calle todos los días. La gente que me dice que le gusta esto, el otro. Y gracias por estar con Carlitos. Para mí es lo más grande que tenemos en Argentina. Premio Nobel de la Paz, sin ninguna duda. Si Carlitos no tiene paz, ¿quién tiene la paz? Ojalá de haber participado de este gran homenaje a nuestro ídolo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Y muchísimas gracias a todos los que colaboraron también con un alimento no perecedero justamente para donar. Así que gracias a todos por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias. Y acá queda esta obra maestra, nada menos que el arco de Balá para un grande, para Carlitos Balá. Muchísimas gracias. Esperamos, amigos, que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos en el próximo especial de Universo Retro TV y no se olviden de visitar todas nuestras redes sociales y de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Universo Retro. Nos encontramos la próxima. ¡Chao! Conectados, sirenas del espacio, superpoderosas cantando.